conocido en YouTube como Mexi Vergas, sea Las 7 verdades de Dross Rotza. Quiero... 2012 sería el año en que un nuevo personaje se introduciría para mal dentro de la vida de Ángel, el troll mexicano Mexi Vergas, un crítico de internet que crearía una serie de videos burlándose e insultándolo, siendo el primer uno dedicado a tratar el tema de Bebecito Moxito, apelando a que no debería opinar, ya que él reaccionó a un video de una chica llamada Colibrita ni haciendo caras, diciendo sentir pena y considerar el aspecto del video como tercermundista y o bizarro. El video de Mexi Vergas sería el inicio de una larga discusión entre ambos por medio de redes sociales e incluso videos a lo largo de los años, llevando a que en cierto momento el youtuber Whatever Tomorrow le dijera a Ángel que no valía la pena prestarle atención a Mexi Vergas, distanciándose durante un tiempo a raíz de ello por consideración de Ángel, que creía que no era su asunto y no debió entrometerse. Con el inicio de esta nueva disputa por internet y todo lo que el 2012 le había deparado al protagonista de esta historia desde su inicio hasta su fin, Ángel habría conseguido 200.000 suscriptores y varias convivencias en ferias del libro con sus fans, continuando creando contenido hasta octubre del 2013, el mes donde la vida de Ángel cambiaría para siempre. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Ángel ya habría de haber demostrado múltiples veces su tremendo amor por el terror, soliendo cada octubre subir solo videos de Dross cuenta historias de terror, donde, como el mismo título lo dice, narraba historias o creepypastas, pero no sería sino hasta el 2013 cuando esta clase de videos dominarían su canal fuera del mes de octubre, iniciando con ese mes pero no deteniéndose hasta abarcar todo el año, desplazando cada vez más a su personaje de Dross. El punto determinante del salto sería el top de los 5 monstruos más terroríficos del cine, aunque el primer top 7, como curiosidad, sería más viejo que la etapa del terror, siendo un top de por allá del 2010. En este año, mientras crecía como nunca antes con esta transición a un formato más serio con tintes de documental, Ángel tendría un acosador, el cual menciona brevemente que llegaría al extremo de seguirlo y averiguar dónde vivía. A una persona que yo he calificado de cobarde. Más tarde, un youtuber conocido como Marginal Media subiría un video llamado simplemente como Crítica a Dross Rotzank, que provenía de una saga de videos donde criticaba a los creadores más populares de la época. Cuando Ángel viese esta crítica, le parecería algo halagador, por lo que la recomendaría en uno de sus Drossoramas para posteriormente charlar en privado y tener una invitación para quedarse en la casa de Marginal en caso de que gustase viajar a Australia. Esta buena relación duraría un tiempo hasta que en el 2014, y al ver que su video más exitoso en la lista fue su crítica hacia Ángel, Marginal decidiese subir una nueva dirigida al canal de este, llamada Dross Rotzank Hoy. En este video, Marginal critica la nueva dirección que Ángel le había dado a su canal, pasando de lo que él consideraba un trabajo periodístico a mero entretenimiento que no solía dejar algo de provecho. Al cabo de poco tiempo, Frederick, o mejor dicho, Forever Pain, subiría un video llamado El Club de los Buscafama de YouTube, donde recordaría una polémica que Marginal Media tuvo con el youtuber Oxlack Castro. En esta, Oxlack habría desenmascarar unos antiguos videos de Marginal Media donde aparecían sirenas que había titulado como Sirenas Reales y Sirenas o Nadadora, a su vez que, ante la insistencia del público, posteaba a otro inventando una narrativa donde decía que los videos fueron grabados durante una excursión a la Gran Barrera de Arrecifes en Australia, donde relataría sentir una presencia mientras grababa, volteando y capturando a los extraños seres, diciendo literalmente que no es de ninguna película ni que sabe hacer efectos especiales. Cuando Oxlack subiese su reportaje, obtendría como defensa por parte de Marginal que supuestamente él ya había demostrado que era algo falso antes de su reportaje, basándose en dos argumentos: que en un video anterior de su canal donde enseñaba cómo hacer esa clase de ediciones se mostraban los clips de las sirenas, y que tenía un video llamado La verdad sobre las sirenas en no listado donde decía que eran falsas, solo que este video está en la modalidad, como ya dije, de no listado, que significa que no puedes verlo a menos de que tengas el enlace directo, estando así, según Marginal Media, debido a que no quería arruinar los sueños y fantasías de quienes decidiesen creer que eran verdaderas. Ya sea que consideres que esto vendría a ser como engañar a la audiencia o no, Marginal Media creería que no hizo algo malo, justificándose a partir de esto en que no engañó a nadie, a la vez que le denunciaba el canal a Oxlack por copyright hasta tirárselo junto con otro usuario. Otras de las faltas a las que Forever Pain apelaría sería que se trataba de un hipócrita, buscafamas y exagerado, algo que naturalmente no le gustaría a Marginal Media, que sorprendentemente contactaría a Ángel al cabo de unos días
días para proponerle entrar a su partner sin rastro aparente de resentimiento. Ángel, a la defensiva bajo la hora idea de que Marginal Media, al lado de uno de sus detractores al que llama como The More Coffee, habían suplantado su identidad para manchar su imagen, le diría que pensaba impartir una denuncia contra él por consejo de conocidos, a lo que Marginal subiría un video llamado Pelea de Divas, que sería el comienzo de una saga contra Ángel, diciendo en esta primera parte que especulaba que Ángel tuvo que ver en la crítica que le dedicó Forever Pain. Días después de este video, Marginal contestaría al correo de Ángel declarando no haber colaborado en ningún acto en contra suya. Ángel respondería que la crítica que le dedicó, donde decía no gustarle el nuevo enfoque dado a su canal, no le molestó por lo que dijo de su contenido, sino porque lo consideraba como spam para sí mismo y promocionar su canal, además de que serviría de fuente para que gente que no le gustaba la nueva temática del canal fueran a renegarle para que volviera con su viejo contenido, cosa de lo que no le culpaba, pero que ciertamente sucedió. Posterior a una charla donde todo parecería tranquilizarse entre Ángel y Marginal, este último le enviaría un correo a Ángel avisándole que le habían estado llegando strikes, que sospechaba que aunque fuera de Forever Pain o de un hater conocido como El Abuelo, él creía que habían sido mandados por él, poniendo sobre la mesa que si le tiraban el canal, él haría lo necesario para hacer lo mismo con el suyo, haciéndole la vida imposible en YouTube. Un mes después de este último correo, que puede ser tomado como una amenaza o una advertencia dependiendo del lado que estés, Marginal le enviaría un nuevo correo pidiéndole hacer las paces una vez viendo finalizada la saga de videos Guerra de Divas, donde llevaba el enfrentamiento de forma pública, a lo que un molesto Ángel le aclararía una vez más que no mandó a nadie a criticarle, pidiéndole que retirara su video en el que a su parecer le acusaba de falsedades, así como también pidiéndole que diera unas breves disculpas públicamente. Con este mensaje que parecía poner sobre la mesa una reconciliación entre él, Forever Pain y Marginal, Ángel llamaría a Marginal por teléfono mientras grababa, solo para ser atendido por su pareja, naciendo dos versiones de los hechos que acontecieron en esa llamada. La de Marginal, o por su nombre real, Santiago, fue que Ángel lo amenazó por medio de su esposa, ocasionando al finalizar la llamada que ésta se echase a llorar. Mientras que la versión de Ángel es que en realidad tuvieron una pequeña charla donde la trataría cordial y con respeto, inclusive ésta agradeciéndole al final de la misma por haberle llamado y ponerle al tanto de la situación. Un año pasaría lleno de menciones de ambos lados, y el 9 de abril del 2015, Ángel le dedicaría un video a Marginal en su canal secundario contando lo sucedido en sus charlas por correo, mencionando que le había propuesto dos veces hablar por Skype en compañía de Forever Pain y el usuario apodado como El Abuelo para llegar a una solución, pues según difamaciones de Marginal, él no solo había hecho llorar a su pareja, sino que también le dijo a gente que le dijesen abusador de menores, recalcando que eso era algo falso, y aclarando que nunca dijo que fuese un abusador y que siendo profesor, bien pudo ser un estudiante el que le llamó a su pareja para hostigarla como una especie de venganza por algo que Marginal le hizo, mencionando que Marginal en uno de sus videos grabó unas niñas mientras les hacía preguntas sin el consentimiento de sus padres. Al final de este video, Ángel pediría a su audiencia ir a dar like al video y retuitear su post del tema usando el hashtag de la escuela donde creía que Marginal impartía clases, aclarando que haría todo lo posible para que siguiera la llamada con Marginal para resolver el asunto. Más tarde, Forever Pain aclararía en un video que tomaría cartas legales contra los acosadores que habían estado hostigándolo a él y a su familia, confirmando que su video sobre Marginal no fue pedido por Ángel, sino que lo hizo por iniciativa propia, declarando que la razón por la que anunció por copyright y le puso un strike a Marginal fue porque este primero le hizo lo mismo con su crítica hacia él. Con estas declaraciones públicas, Ángel publicaría que al fin Sebastián había aceptado un debate en vivo solo para terminar por no aparecer nunca, desmintiendo que él alguna vez le tiró un video a Marginal y diciendo que el verdadero responsable fue un joven de 16 años al que Marginal le había gritado una clase bajo la sospecha de que este filtró fotos de su familia. Pareciendo que el tema había acabado, Ángel iría en el 2007 una presentación sobre sus libros, contestando una pregunta de un espectador sobre Sebastián con lo siguiente. Hola, Dross, ¿todo bien? Todo bien, papá. ¿Qué pasó con Marginal Media? Vi que te volvió a atacar. No. Él ahorita está haciendo turismo sexual en Vietnam. Dejó a la mujer que le está montando los cuernos en Australia. A Linda, que le está poniendo los cuernos en Australia. Y bueno, él ahorita está en Vietnam haciendo turismo. Es un desastre esa familia. Es como una Resident Evil, pero sin el carisma. Gracias.
Esta frase sería grabada y subida por uno de los espectadores, creando molestia de mucha gente y terminando porque Ángel admitiese que cometió un error e hizo mal, pero no por ello quitando lo que él consideraba que era malo de Sebastián, continuando la disputa de estos youtubers hasta el día de hoy. Pero retrocedamos un poco. Como habrán notado, mencioné que Ángel estaba promocionando su libro. Bueno, eso es porque en el 2015 Ángel fue contactado por la editorial Planeta después de que estos lo viesen decir que tenía el sueño de publicar su libro durante el Club Media Fest, no pasando ni un año antes de que Ángel lograra cumplir su meta que lo impulsó a hacer todo lo que había estado haciendo hasta ahora, siendo el inicio de su carrera profesional como escritor y regalándonos uno de los momentos más emotivos de su vida. Pues Ángel tendría el detalle de llamar a Joan, el único que en el pasado creyó en su novela e hizo lo posible por publicarla antes de que él fuera famoso, agradeciéndole por haber confiado en él en su momento. Aunque volviendo al 2017, en junio de este año, Ángel subiría un video del caso de Caitlin Davis, una youtuber de 12 años que transmitió cómo se quitaba la vida y que Ángel narraría a modo de reflexión creer que fue porque no fue famosa, no diciendo, probablemente por no existir tanta información verificada en su tiempo, que la razón mayoritaria por la que Caitlin lo hizo fue debido a abusos de todo tipo de parte de sus familiares. El video posteriormente sería eliminado por YouTube debido a mostrar los momentos antes de que Caitlin terminase con todo, y muchas personas criticarían a Ángel por en ciertos momentos referirse como ridículo o absurdo a que personas atentaran a su vida por fama. No obstante, cabe resaltar que Ángel pareciera haber aprendido este video, no volviendo a cometer errores notables en sus posteriores videos hasta el día de hoy. Tras haber colaborado con el youtuber Dala Review por el 2015 de forma amigable, Dala subiría un video el 23 de junio del 2008 diciendo que Ángel le dijo por privado que se quería desligar de su persona, pues contestaba considerarle un cáncer y una basura debido a la polémica que tuvo con Wismichu, dándole a entender que consideraba correcta la versión de Wismichu antes que la de él. Sostengo lo que te dije ayer. Creo que eres justamente eso, un cáncer. Para quien dudaba que me había dicho esto específicamente, aquí lo veis. Que no hace sino perjudicar a todas las personas que están cerca tuyo, incluida tristemente tu propia familia, quienes indefectiblemente se van a poner en contra tuya algún día. Si no es que tu madre ya no te quiere ni ver. A tu hermanita no le faltan muchos años para tratarte tan bien como te he venido tratando yo todo este tiempo. Ángel contestaría al poco de este video de forma tajante con que le daba totalmente igual lo que haya dicho en su canal sobre él, diciendo que ni se tomaría la molestia de ver qué opinaba ya que sus videos aburrían. Según parecería el ojo público, la discusión entre Ángel y Dala seguiría, solo que de manera mucho más sutil, aunque eventualmente y tras pasados 2 años, ambos harían una colaboración haciendo las paces en el 2020. Hablamos de eso, pero otras tantas yo no las sabía, y era mucho lo que yo no sabía. Sí, de hecho fue una de las cosas que él me dijo, que lo sentía por no haberse informado de las cosas y haber hablado sin haberse informado. Así sí. Hay una cosa, muchas personas, incluyendo youtubers famosos, te han acusado de pedo. Y han presentado evidencia. En agosto se produciría una polémica entre dos titanes del entretenimiento masivo cuando Ángel y Víctor González se pelearon a raíz de que Badabun produjese un video desmintiendo, entre comillas, un video del canal de Dross. Incomodado porque la empresa intentara hacerle quedar mal ante su audiencia, a la que ya muchas veces les ha dicho que su contenido es ficticio y de entretenimiento, Ángel procedería a trolear a la empresa a la vez que criticaba los diversos tópicos conocidos que le solían recalcar, como por ejemplo son los bots o el amarillo. Así pues, Víctor González, quizá por mano propia u orden de un superior, dedicaría un video en el canal de Badabun hacia Ángel, acusándolo de tachar a los mexicanos de tercermundistas e inclusive de ser un abusador de menores. Pero el ataque de esta empresa no pararía ahí, pues se cree fuertemente que Badabun llevó la pelea aún más lejos, contactando amigos de Ángel para comprarles información con la cual perjudicarle, siendo uno de ellos el youtuber Forever Pain, el cual haría públicas aparentes demostraciones de que lo contactó Badabun para sacar la información de Ángel, incluso llegando a enseñar que el supuesto jefe de la empresa llamado César Morales lo llegó a amenazar mencionando a familiares suyos, algo que molestaría seriamente a Ángel, que reveló la identidad de César Morales como represalia. Actualmente Ángel cuenta con más de 22 millones de suscriptores y es reconocido mundialmente como uno de los mejores youtubers de terror, contando con una larga carrera en internet que le ha ayudado para tener una de las comunidades más enormes que constantemente lo apoyan en sus transmisiones en diversas plataformas que si gustas ver, dejaré en la descripción.
Ángel fue, es y será un humano, alguien que como a ti o como a mí le gustó el terror y la lectura, haciendo todo lo posible para conseguir su sueño de publicar su novela e incentivar el consumo de libros, llegando a hacer en su carrera como creador de contenido diversas obras de beneficencia como incentivar la donación de libros durante ferias. Pero quisiera quedarme con el punto de que Ángel logró todo el éxito, fama y fortuna gracias a esforzarse por cumplir su sueño de que una editorial le publicase su libro. Así que si él pudo encontrar el éxito en muchos otros aspectos de su vida tratando de cumplir un sueño, ¿qué evita que tú hagas lo mismo? Este documental va dedicado con un fuerte cariño a uno de los youtubers que vi por primera vez en mi vida y con el que crecí. Mussolini, el pez dorado. Ya me dejo de bromas. Es para ti, Dross. Ahora sí, una vez dicho esto último y sin más que decir, esta ha sido la historia de Ángel David Revilla, o mejor conocido como Dross Rotzank, el, en mi consideración, rey del terror del internet. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir y comentar qué otro tema te gustaría ver en el canal. Y si deseas más contenido, suscríbete y activa la campanita. Quisiera dar un agradecimiento especial a Inmensidad Fría, el mayor patrocinador del canal. Recuerda que si deseas apoyar y disfrutar de ventajas exclusivas, puedes volverte un miembro del canal dando clic en el enlace en la descripción. Yo soy el Traje con Voz y continuaré aquí abordando temas de la cultura de internet.